Fundamentalmente, la apuesta que hemos hecho siempre por la materia prima de excelente calidad, eso ya ocurría en tiempos de mi abuelo y eso se ha mantenido siempre como una premisa a la cual no se podía renunciar. La almendra marcona española, si es posible aragonesa, que la tenemos muy buena, la fruta fresca, los ingredientes que tengan menos azúcar, el chocolate que es fundamental, que es uno de los pilares de nuestra producción, muy buscado, es chocolate de autor, hay un vínculo extraordinario con los productores. Hablo del chocolate, pero quiero decir que cualquiera de las materias primas de casa tienen que ser de primerísima calidad. Eso lo hemos respetado a lo largo del tiempo, de todos los años de nuestra historia, y eso creo que al final es honradez y es lo que podemos ofrecer. Para nosotros es muy importante encontrar el equilibrio. O sea, queremos mantener las recetas tradicionales, incluso las estudiamos también, porque siempre encuentras en un pueblo, en otro país, en cualquier sitio, en una familia, una receta maravillosa. El equilibrio, desde luego en pastelería, sin lugar a dudas, es fundamental para que haya eso, la armonía de los ingredientes, que el sabor sea redondo, que pueda gustar a un público amplio. Claro, tradicionalmente les hemos escuchado pues en la tienda, primero en Huesca, lo mismo ocurrió con Zaragoza y con Madrid después, pero en este momento nos encontramos con que las redes sociales nos aportan una grandísima información, vemos cómo piensa, qué quiere, cuáles son los gustos y las costumbres de la gente, de las generaciones más jóvenes. Y claro que a eso le tenemos que atender, es que es fundamental. De nuestra tienda online a perfeccionarla, a que eso funcione como un punto de venta más, una forma más de llegar al consumidor. Reto que nos ilusiona una barbaridad y creo que, aunque sea muy poco a poco, porque paciencia tenemos, vamos a ir por la internacionalización. Y de hecho, la respuesta del público que ha probado en otros países es extraordinaria, y eso, claro, pues nos anima a tirar por allí. Todos los países donde hemos ido con el ruso ha triunfado, pero luego es verdad que hay otros productos que varían según el público, y entonces, pues no sé, por ejemplo, el dulcey, que hace como unos 4 años que lo elaboramos, es un chocolate rubio, que bueno, fue el primer chocolate de ese tipo que apareció, hemos hecho una elaboración con ese chocolate. Ese arrasa en Alemania, es una maravilla la respuesta.